segundo. Qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a buscar en nuestro libro la página 74, 75 y 76, porque vamos a ver nuestro tema, clases de conjunto. Nuestro primer conjunto es el conjunto vacío. Sabemos que es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento dentro de él. Nuestro conjunto finito. ¿Por qué se llama finito? Porque podemos contar los elementos que obtenemos dentro del conjunto. El ejemplo que tenemos acá es el conjunto de las vocales y se refiere a un conjunto finito porque podemos contar nuestras vocales A, E, I, O, U. Conjunto finito. Vamos a ver ahora nuestro conjunto unitario. Sabemos que se llama unitario porque se refiere a que solo es el único elemento. Vamos a ver nuestro ejemplo. El ejemplo unitario solo tiene una manzana. Recuerden hacer sus ejercicios en el libro. Envíen una foto a ClassDojo y yo con gusto se lo reviso. Cualquier duda me escriben ahí. Adiós.